Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal, transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a el Quint 01 de la desaparecida compañía Impossible Toys, que pues ya se fue porque no dio el ancho comparado con las compañías third party que hay actualmente en el mercado. Pero en su buen tiempo nos trajo Impossible Toys unas figuras muy interesantes. Una de ellas es este Quintesson. No me hice de los demás por decidioso, pero la verdad es que está muy bien esta representación de estos personajes tan icónicos de la primera generación. Y pues estos Quintessons son los que, sí, fueron los que crearon a los Transformers. Esta es una especie, pues, no sé, de mente maligna, por decirlo de alguna manera, con diferentes personalidades. Yo creo que sufre de esquizofrenia o desorden multi no sé qué de personalidad. Y pues están muy bien, la verdad. Me gustó bastante el material, pues es bueno. Tal vez tanto gris hubiera estado mejor otros colorcitos, pero bueno, bastante agradable esta figura. Trae aquí unos tentáculos que son como de alambrito por dentro. Ahí se ve que se puede moldear un poco. Son cuatro. Tiene función también de trae una luz, la cual dicha luz pues simula ser la energía que salía debajo de esta cosa para impulsarse. Es como algo, un chorro de energía que sale de ahí, que pues está bastante bueno. Ahí se puede ver, si tapo la luz, las luces de las lámparas, pues se ve simpático ahí. Tiene así la forma de como de picos, vaya, de que echa de energía que se esparce para los lados. Ahí se alcanza a ver. Interesante. Y pues son cinco caras, cada una se supone que tiene una función. Por ejemplo, se supone que esta es la cara de la ira, esta de la muerte, esta del juicio, esta de la guerra y esta de la sabiduría. Y pues este Quintesson se supone que tiene la función de ser un juez. Recordamos aquella película del 86 donde a Cobb y a Rodimus les hacía un juicio y los consideraba inocentes, y aún así se los echó al plato. Bueno, intentó echárselos al plato. Sí dijo que inocentes, ¿verdad? Y pues ahí vemos el tamaño, vemos que es bastante grande la pieza. Y pues creo que es una muy buena adición a la colección. Sobre todo para ponerlas con figuras como estas classics, ¿no? De personajes de la película. Vamos a verlo un poquito a detalle. Esta cosa pues se quita. Ahí tenemos, ahí vemos el LED de color rojo. Vamos a apagar la luz un momento. Aquí trae el botón que permite que se quede encendida el LED. Todas las caras sirven para asegurar parece un huevo. Y las mismas caras hacen que quede sujeto. No tiene seguros esta cosa, solamente se abre. Y pues aquí se le ponen... ¡Au! Me dolió. Aquí se le ponen dos baterías ahí de reloj.
Ahí está. Y tienen un orden. Hoy sí me dolió. Tienen un orden. Esta, por ejemplo, aquí. Esta. Todas tienen una, ¿cómo se llama? Un orificio que tiene forma. De modo que las cabezas, o más bien las caras, siempre van a ir en un orden específico. Ahí está. Vamos a verlas un poco a detalle. Ahí las ven. De la sabiduría, de la ira, de la muerte. Este es del juicio, de la guerra y de la sabiduría. Ah, pues esta ya la dije. Están bastante bien. Si pueden hacerse de ellas, pues no creo que se vayan a arrepentir. No son figuras que vayan a estar caras en este momento. Ya pasó tiempo y pues cuando estuvieron en BBTS estuvieron pues bastante baratas. Van a ser una buena adición para sus colecciones, sobre todo si les gusta a ustedes G1. Bueno, pues creo que es todo por el momento. Ahí se los recomiendo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Este fue Trooper y este fue el Quint 01. El juez de... ¿por qué digo Fans Toys y ni es de ellos? De Impossible Toys. Y pues ahí nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.